en la Casa del Terror. Los hechos que voy a relatar empezaron hace 15 días en una vieja y tenebrosa mansión agazapada en lo alto de un acantilado en la costa occidental de Escocia, conocida como la Casa del Acantilado de la Tristeza, Drearcliffe. Estaban allí reunidos para cenar los miembros del más extraordinario de los clubes, el de los buenos camaradas. A tan singular reunión se unió la melancólica ama de llaves, la señora Monteith. Traía un mensaje para Ralph King, un abogado ya retirado. King lo recibió con naturalidad. Al conocer su contenido, los buenos camaradas pensaron que se trataba de una broma. Pero el ama de llaves estaba en lo cierto. Aquello no tenía ninguna gracia, ya que a la noche siguiente, Ralph King moriría de una forma horrible. Y aquello era solo el comienzo. Un par de noches después, cuando los buenos camaradas se reunían para brindar por última vez por el miembro desaparecido, señora Monteith, con un segundo sobre. Iba dirigido a Stanley Rayburn, un famoso actor en su época. Esta vez no hubo risas, pueden estar seguros. Aquellos hombres tenían miedo. Y su miedo estaba justificado. Porque una vez más el mensaje probó ser un presagio de muerte. Eso ocurría 10 días antes de que se encontrara el cuerpo de Rayburn. Dígame, señor Chalmers, ¿qué contenían esos sobres? En el primer caso, 7 pepitas o semillas de naranja. Y en el segundo, 6. Esas pepitas representaban los miembros aún vivos. Algo siniestro, ¿eh, Holmes? ¿Serán asesinatos? Quizá no, Watson. Se ha referido a ese club como algo extraordinario. ¿Por qué? Sus miembros pasan la media edad, son jubilados y sin parientes. Fundaron el club en Londres hace 6 meses y se trasladaron a Drearcliffe, el hogar de los antepasados del señor Bruce Alistair, el mayor de todos. No veo nada extraño en todo eso. Incluso me parece algo fraternal. Lo increíble es el hecho de que esos 7 hombres parecieran no tener más que una cosa en común. ¿Así? ¿Y qué es? Elemental, querido Watson. Todos valían más muertos que vivos. Así es, señor Holmes. ¿Cómo lo ha adivinado? Estimado señor Chalmers, usted representa a la Asociación de Aseguradores y le preocupan las muertes de esos 2 buenos camaradas. Por lo tanto, esos hombres debían tener importantes pólizas. Sí, pero eso no es todo. Poco después de haber fundado el club, los 7 cambiaron sus pólizas haciendo beneficiarios a los restantes miembros. Las pólizas suman más de 100.000 libras. Muy esclarecedor. ¿Han pagado ustedes a los 5 miembros supervivientes las pólizas de King y Rayburn? Sí, señor, pagamos inmediatamente. Lo que me preocupa, señor Holmes, es... Si esas 2 muertes son o no accidentales, ¿no es eso? Sí. Puede que me equivoque, no tengo pruebas, pero es posible que uno de ellos haya planeado asesinar a los otros uno a uno. Y cobrar todas las pólizas. ¿Está muy claro, Holmes? Bravo, Watson. ¿Por qué las pepitas de naranja? Sí, las semillas. Pepitas, Watson. Un pequeño misterio, ¿eh? Sí. Un caso intrigante.
¿No hay algo de tabaco en casa? Señor Holmes, tal vez haya varias vidas en juego. La tentación de una fortuna repentina podría... Transformar a uno de esos hombres aparentemente inofensivos en un asesino despiadado. Exacto. ¿Son los buenos camaradas? Sí. Déjeme verlos, ¿quiere? Caramba. ¿Quién es el hombre del extremo? El doctor Merrival. ¿El doctor Simón Merrival? Sí, creo que se llama Simón. Sí, sin duda es el doctor Simón Merrival. Acepto su caso, señor Chalmers. Watson, haga las maletas. Nos vamos a Escocia esta noche. El escocés volador. Escocia, el hogar de mis antepasados. Una tierra solitaria, pero tranquila. Maravillosa después del irrespirable Londres. Dígame, ¿quién es ese doctor Merrival? Bueno, si quiere seguir como una ostra, no ha dicho palabra desde que salimos de Londres. Lo siento, amigo, estaba pensando. Hace años Merrival era un cirujano famoso de Harley Street. No lo sería tanto, nunca oí hablar de él. Pues lo era. Lo que le hizo notorio fue el asesinato brutal de una joven novia. ¿En serio? Sí, pero su testimonio en el banquillo fue tan brillante que lo absolvieron. Después de lo cual, desapareció por completo. ¿Y usted cree que es el responsable de la muerte de esos dos buenos camaradas? No digo que sea, digo que podría haber sido. Un asesinato es algo curioso, Watson. Cuando alguien ha bañado sus manos en sangre, tarde o temprano vuelve a sentir necesidad de matar. Dios mío, padre. Muy desagradable. ¿Habremos llegado tarde? Su suspicacia está fuera de lugar, Watson. Es uno del pueblo, ¿no? Sí, señor. McTavish, el herrero. Hija, te tengo dicho que no hables con extraños. No es culpa suya. He preguntado a su hija quién era el fallecido. Andy McTavish. Un hombre en la flor de la edad. Qué pena. Un muchacho joven, ¿eh? Solo 72. ¿72? ¿Y en la flor de la edad? No tiene gracia, vamos, hombre. Watson. 72. Está loco. Déjelo ya, Watson. ¿En qué puedo servirles? Telegrafié desde Londres haciendo una reserva. ¿Sus nombres? Sherlock Holmes y Dr. Watson. Sus habitaciones están listas. Gracias. Firmen aquí, por favor. Sí, claro. ¿Se quedarán mucho tiempo? No, no mucho. Hemos venido solo para ver si cazamos algo. ¿Cazar? El urogallo, desde luego. Aquí no hay urogallos desde hace 40 años. ¿Que no hay? No se preocupe, Watson. Ya encontraremos otra cosa en que ocupar el tiempo. Síganme ustedes. Coja la escopeta. Yo llevaré la maleta. Antes que de costumbre, doctor Merrival. Amigos, he hecho un descubrimiento muy curioso. Ha llegado a Invernell un ilustre visitante. ¿De verdad? ¿Quién? Sherlock Holmes. No he entendido bien el nombre. Sherlock Holmes. Oh. Sherlock Holmes, el famoso detective. ¿Qué habrá venido a hacer aquí en Invernell? ¿Olvidas, Alistair, que dos miembros de nuestro club han fallecido de muerte violenta? Sí, sí, claro. Cosgrave, ¿tienes que andar de un lado para otro como un león enjaulado? No sé por qué puede importarte lo que yo haga. Simpson, Cosgrave, ¿no podéis comportaros como buenos camaradas? Nunca te exasperas por nada, Alistair. Oh, por Dios, no. Carezco de nervios. Dígame, MacGregor, el dueño de la casa es Bruce Alistair, ¿no? Sí, el nieto de Donald Alistair. Aquel sí que era un hombre ruin. Convirtió la casa en un antro de contrabandistas. Al final le volaron la cabeza de un tiro. Angus Alistair fue su hijo.
Se lo comieron los caníbales en los mares del sur. Una familia muy desgraciada. Encontraron sus huesos y los trajeron a la casa del acantilado, donde ningún hombre llega a la tumba del viejo. Es un lugar maldito. ¿Maldito? ¿Hay fantasmas? Solo los tontos creen en fantasmas. Los espíritus nunca se han acercado ahí. Faltan 5 minutos para cerrar. Una más, por el recuerdo del mal. Sargento, le necesitan en la casa del acantilado. ¿Qué ocurre, señora? Una muerte. Ha sido Alistair, ¿verdad? No lo sé. El doctor Merrival no me lo ha dicho. Señor Holmes, ¿podría venir conmigo? Sí, claro. Watson. Escuche lo que le digo. Alistair ha sufrido la misma muerte brutal que su padre. Buenas noches, sargento. Señor Alistair, el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson. Me he tomado la libertad. ¿Señor Holmes? Encantado. ¿Doctor Watson? Mucho gusto. Oh, es un sueño. Es magnífico. Por favor, pasen, caballeros. Se lo ruego. Bienvenidos a la casa del acantilado. ¿Dónde está el cadáver, señor? Síganme. En la estufa. ¿En la estufa? Sí, pobre Davis. Ha quedado hecho un carbón. ¿Carbonizado? Holmes, este asesino es un desalmado. Por lo menos es constante. ¿Constante? Sí, las muertes son fieles a la leyenda de la casa del acantilado, ya sabe. Donde ningún hombre llega a la tumba de viejo. ¿Quieren pasar, por favor? No, gracias. Eso es, eso es. Sí, sí. Estos caballeros han venido a ver el cadáver. Llévalos al sótano. Ah, no, Merrival. Tú lo descubriste. Después de todo, el cadáver es tuyo. Bien. Caramba. Usted es Sherlock Holmes. Lo soy. Mi colega y amigo, doctor Watson. Encantado. Encantado, señor. Me ha parecido reconocerle. He seguido sus hazañas durante años. Los crímenes son una de mis aficiones. Qué sorpresa y qué placer. Un placer lo espero. Una sorpresa, ¿no? Esta tarde me ha visto en la posada. ¿Tú sé? Les presento a Len Cosgrave, el capitán Simpson. ¿Cómo está? Un asunto muy desagradable, señor Holmes. Queríamos mucho a Guy Davis. ¿Davis? Ah, el individuo de la estufa. Pero si dicen que está carbonizado, ¿cómo saben que era Davis? Porque es el único que falta. Además, le reconocimos por los gemelos. ¿Por qué no lo ven ustedes mismos? Síganme, por favor. Gracias. Pobre hombre. ¿Podría decirme, doctor Merrival, si el señor Davis también recibió las pepitas de naranja a la hora de la cena? Ah, ya sabe usted eso. Parece muy bien informado de nuestros asuntos, señor Holmes. En realidad, Davis no ha cenado con nosotros hoy. ¿Les había avisado de que no iba a hacerlo? No, en absoluto. La señora Monteith se sorprendió mucho. Discúlpenme, por favor. Doctor Watson, ¿qué va a hacer el señor Holmes? No tengo ni idea. Ya lo averiguará usted en su momento. ¿No tiene nada que decirme, señora Monteith? ¿Yo, señor? Sí. Por favor, démelo. El sobre para el señor Guy Davis. Gracias. Esta vez 5 pepitas. ¿Cómo sabía que lo tenía ella? Elemental, querido Watson. Al no asistir el señor Davis a la cena, la señora Monteith no tuvo ocasión de entregarle el sobre. Sí, tiene razón. Elemental. ¿Dónde lo encontró? También lo metieron por debajo de la puerta. Gracias, señora Monteith. Es todo. ¿De dónde provienen, señor Holmes? ¿Quién nos envía esos sobres? ¿Hay alguien que tenga algo en contra suya? ¿Esas pepitas significan algo para alguno de ustedes? ¿Bien? Recuerdo haber leído en algún sitio que hay una extraña tribu salvaje, no sé dónde, para quien las pepitas de naranja son un símbolo de muerte. ¿De veras? ¿Sargento? Diga, señor. Creo que debe llamar a Scotland Yard. Oh, lo siento, nunca hemos puesto teléfono en la casa. Son tan ruidosos. Puedo llamar desde el pueblo, señor. Muy bien. No siempre se encuentra uno con personas tan encantadoras. Vaya, yo iré luego. Señor Holmes, si no se va ahora con el sargento, no tendrá cómo ir al pueblo esta noche.
Señor Holmes, ¿por qué se va a quedar en la posada? Es tan deprimente. Aquí tenemos mucho sitio y es más agradable. Creía que habíamos venido para estar tranquilos. Me sorprende su invitación. Oh, verá, me pareció que sería estupendo contar con personas tan interesantes. Vaya. Al señor Holmes le esperan asuntos más importantes en el pueblo. Por favor, señor Holmes, insistimos. Creo que la idea de Alistair es excelente. ¿Estáis de acuerdo, verdad? No hables por nosotros, Cosgrave. Vamos, vamos, vamos. Todos somos amigos. ¿No es así? ¿O no lo es? Kay Davis también era amigo. Como Keane y Rayburn. Tiene que quedarse, señor Holmes. Usted y el doctor Watson. No permitiremos que se vayan. ¿Alguna objeción, Merrival? Esto es una tormenta en un vaso de agua. Sea usted bienvenido, señor Holmes. Si me disculpan, me retiro. Estoy muy cansado. Buenas noches. ¿Qué opinas tú, Simpson? Me alegro de que estén aquí, señores. Entonces se quedan, ¿no es cierto? Gracias, señor Alistair. Será un placer. Sargento, ¿puede hacer que nos envíen el equipaje? Desde luego, señor. Magnífico. Diré a la señora Monty que les prepare habitaciones. Señor Holmes, confieso que me siento más seguro estando usted aquí y el doctor Watson. Encantado de ser útiles, señor Cosgrave. Bien, les ruego que me tengan al tanto si descubren algo. Me gustaría poder ayudarles. Haré lo que sea para llegar al fondo de este terrible misterio. No lo olvidaré, señor Cosgrave. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Qué opina, Watson? Para mí, que es el doctor Merrival. Ha visto que ojos aterradores, ¿eh? Sí, debe ser a causa de una miopía avanzada. Complicada con astigmatismo. ¿Usted qué cree? Por el momento, no sospecho de nadie y sospecho de todos. ¿Su teoría es que el doctor Merrival es el asesino? Sí, Merrival, sí. ¿Qué le parece el capitán Simpson? ¿Simpson? Ya entiendo. ¿En serio? Un personaje extraño, si los hay. No creo que le haga mucha gracia tenernos aquí. Tienes razón, Watson. ¿Sospecha de alguien más? Pues, sí, del viejo Alistair. ¿Y qué le hace sospechar de Alistair? Demasiado bueno para ser cierto. El crimen como un bello arte. ¿Qué está buscando, Holmes? Ojalá lo supiera. Alguien con gustos un tanto morbosos. O sed de conocimientos. Holmes, hay uno que no tiene nada que ver. ¿Quién? Cosgrave. ¿Por qué Cosgrave? Oh, es totalmente ajeno. Fue el más amable al invitarnos. Sí, me fío de él, sin duda. La señora Monty les acompañará a sus habitaciones. He venido a darles las buenas noches. No, gracias. Bueno, espero que duerman bien. A propósito, señora Alistair, me gustaría saber quién tuvo la idea de cambiar las pólizas del seguro a favor de los otros miembros del club. Déjeme pensar. Sí, claro. Fue Alan. ¿Alan? Sí, Alan Cosgrave. Buenas noches. Buenas noches. Cosgrave. Sospeché de él desde el principio. Sí, ya, desde luego. ¿Qué tal una pipa antes de irnos a dormir? ¿Dormir? No creo que pueda pegar ojo en esta casa siniestra. Sus habitaciones están listas, caballeros. ¿Y nuestro buen amigo, el doctor Watson? No, anoche estaba muy cansado. Aún duerme. Sí, tenemos unas camas muy cómodas. ¿Por qué no dejas esa maldita maratón? Tu guardaespaldas está aquí. Simpson, no debes burlarte de Cosgrave. Recuerda lo susceptible que es. Ignora ciertas cosas, como Alistair. Gracias. ¿Singapur? ¿Oh? El... Ah, la cobra. No. Ese no lo ha reconocido. Pero ¿y este? Oh, sí, muy bien. Sin duda, Singapur. Tiene razón, señor Holmes. Conoce los tatuajes muy bien. Me interesan muchas cosas. Buenos días, señores. Siento llegar tarde, pero no he dormido bien. ¿Que no ha dormido bien? Roncaba como un puerco. ¿Tiene fuego, doctor? Pues sí. Una buena idea.
Creo que haré lo mismo que usted. Nada como la primera pipa del día. ¿Me permite probar del suyo? No, gracias. Prefiero del mío. ¿Qué es eso? ¿Algas? Habana, ¿verdad? Parecido, aromatizado con ron de Jamaica. No le imagino dando con frecuencia de su tabaco aquí, Simpson. Solo él toca esa porquería en esta casa. No me extraña. ¡Dios santo! Un momento, no la toque. ¿Qué pasa? Una aguja. ¿Quién ha puesto eso en mi silla? No es una aguja cualquiera. La mancha que ha dejado en el pañuelo sugiere una siniestra posibilidad. Alcánceme ese vaso. Enseguida. Veamos. Gracias. Lo que imaginaba. Insoluble en alcohol. ¿Qué diablos es? A juzgar por la mancha del pañuelo y la precipitación lechosa en el alcohol, posiblemente sea un derivado del troposeno. Para troposeno, tal vez. Así es, doctor, un veneno mortal. Ha estado a punto, capitán. Una gota en la sangre le habría producido la muerte instantánea. Tenemos costumbre a estas horas de honrar a los amigos desaparecidos. Espero que nos disculpe. Lo comprendemos muy bien, doctor Merrival. Proceda usted. Gracias. Buenos camaradas, nuestro amigo Guy Davis ha pasado a mejor vida. Propongo un brindis por nuestra muerte y por ese brillante mañana en el que nos reuniremos en un mundo mejor y más feliz. Un momento. Esto no me gusta. Permítame, Capitán Simpson. Olor a almendras amargas. ¿Almendras amargas? Ácido prúsico. ¿Ácido prúsico? Tiene que haber algún error. Error, ¿eh? Suerte que no me lo he bebido. Bien, ¿qué tenéis que decir? Aquel de vosotros que haya intentado matarme, que se ande con cuidado. Soy un hombre peligroso y no me gustan las bromas. ¿No sería mejor postergar, quiero decir... Aún no hemos terminado el brindis. ¿No estará envenenada? No seas absurdo. Toma mi copa. Te aseguro que no tiene veneno. Gracias. Gracias, Merrida. Por nuestros buenos camaradas desaparecidos. Eso dice en el sobre. A mí. ¿Lo ha encontrado igual que los otros? Sí. ¿Cuándo? Mientras estaban aquí, todos ustedes cenando. Gracias. De algo podemos estar seguros. Ninguno de nosotros lo ha entregado. ¿Cómo sabemos que no es ella la responsable? ¿La señora Monteith? Absurdo, Cosgrave, absurdo. Ha estado con mi familia toda su vida. Una recomendación muy ambigua, en mi opinión. Señor Holmes, ¿cuándo llegará el hombre de Scotland Yard? El inspector Lestrade, mañana por la mañana. Si no se ha confundido de tren. Espero que así sea, señor Holmes. Espero que así sea. Dios mío, está desesperado. Merrival, ¿no podrías hacer algo por él? Pasar la noche en su habitación. Has tenido una excelente idea. Estaré puerta con puerta por si me necesitan. Si se toman medidas prudentes para protegerlos, ¿qué puede pasarles de mano? Esperaremos a ver qué ocurre. Vamos, Merrival. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Holmes, ¿se ha vuelto loco? ¿Cosgrave ha recibido las pepitas de naranja y deja que Merrival duerma con él? No pasará nada. Nada que impedirá que Merrival lo mate mientras duerme. Haciendo eso se pondría en evidencia, ¿no lo comprende, Watson? Sí, ya entiendo. Pues se van acabando las posibilidades. No hay duda de que el Capitán Simpson no es. ¿Cómo? Sí, queda eliminado. El asesino ha intentado matarlo dos veces. Tonterías, querido Watson.
Nadie ha intentado envenenar al capitán. ¿Qué me dice de la aguja envenenada que había en la silla? El capitán Simpson la descubrió estando más o menos a esta distancia. ¿Qué tiene de extraordinario? ¿Puede ver alguna aguja ahora? No. Pues hay una, mire. Dios mío, ¿quién la ha puesto? Yo mismo, poco antes de que fuéramos a cenar. Y no ha podido verla pese a su vista excepcional. Harían falta unos ojos telescópicos para verla desde allí. Exacto. ¿Quiere decir que Simpson? Bueno, ¿y qué hay del ácido prúsico? No había ningún ácido, amigo mío. ¿Aquello olía a almendras amargas? Pues claro, y eso había, extracto de almendras amargas. ¿Cómo lo sabe? Porque yo lo puse en su bebida. ¿Fue usted? ¿Por qué? Para observar su reacción. Fue distinta a la de la mañana. La primera fue fingida, la segunda de terror. Así supe que había sido él quien puso la aguja. ¿Y por qué? Hay varias explicaciones posibles. La más obvia, desde luego, desviar las sospechas. ¿Entonces cree que Simpson está detrás de todo? No lo sé, Watson. Es un caso singular. En lugar de pocas, tenemos demasiadas pistas y demasiados sospechosos. El rompecabezas parece tomar forma, pero las piezas no encajan. Yo lo veo clarísimo. Uno de esos va matando a los otros uno a uno para quedarse con el dinero de los seguros, es evidente. ¿Y las pepitas de naranja? Ese hombre tiene un cómplice que las entrega. ¿Para qué? ¿Para avisar a la víctima que será asesinada? No, Watson, no es eso, no puede serlo. No me gusta nada, amigo. Aguas muy turbias. Demasiado. Como si alguien las removiera constantemente. ¿Y para qué removerlas? Para confundirme. Hay inteligencia detrás del asunto, Watson. Una fría calculadora y despiadada inteligencia. Tiene que fumar esa cosa asquerosa. Huele a calcetín viejo. El tabaco fuerte despeja la cabeza. ¿Por qué no se prepara una pipa? Nos espera una larga vigilia. No, gracias. No necesito esas hierbas malolientes para estar despierto en esta cámara. De los horrores. Venga, siéntese, descanse tranquilo. Sigue dormido, señor Holmes. Gracias por su interés. Creo que sí. He estado a punto. ¿Qué ocurrió? No vi nada. Estaba dormido. Y alguien me atacó por la espalda. Por aquí, inspector Lestrade. Muchas gracias, buena mujer. Vaya, el señor Holmes. Y el doctor Watson. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué tal, Lestrade? Pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Alguien ha intentado matar al doctor. ¿Quién ha sido? Cuando lo averigüemos, podremos irnos a casa. Bien, señor Holmes. Scotland Yard se hace cargo de todo. Inspecciona el terreno, Peter. Sí, inspector. Holmes, temo que haya ocurrido algo a Cosgrave y Merriba. ¿Qué? Tienen la puerta cerrada y no contestan. ¿Qué ocurre aquí? Espero que nada malo. ¿Ha traído su llave maestra, Lestrade? Sí. Déjeme. Lestrade, écheme una mano. Sí, señor Holmes. Hay que ponerlo en la cama. ¿Lo tiene? Sí. Arriba. ¡Qué horror! Pobre Merriman. ¿Está herido? Sí, un golpe muy feo en la cabeza. Tranquilo, doctor, no hable. Señora Monti, tráigame un poco de algodón y agua caliente. ¿Qué ha ocurrido? No está en condiciones de ser interrogado. ¿De quién sospecha, señor Holmes? No lo sé, Lestrade. Está relacionado con el ataque al doctor Watson. Lo hicieron para atraerme allí abajo. ¿Dónde está Cosgrave? Un momento, señor. Me han traído hasta aquí. Y por lo que llevo visto, ese Cosgrave parece ser el asesino. No ha conseguido matar al doctor Merrival. Aún vive. Sí, así es. Eso parece. De todas formas, me gustaría hacer un par de preguntas a ese Cosgrave. No creo que encuentre al señor Cosgrave.
Por lo menos, no con vida. Oh. ¿Qué demonios pasa aquí? Temo que el señor Holmes tenga razón, inspector. Pobre Cosgrave. Puede que lo hayan asesinado como a los otros. ¿Asesinado? ¡Oh, Dios! ¿Por qué le interesa tanto esa soga, Holmes? Estaba observando este nudo, Lestrade. Es una bolina de las que usan los marineros. ¿Marineros, eh? ¿Simpson? ¿Simpson? Simpson. El capitán Simpson. Pero no puede ser. ¿Cómo sabe que no puede ser? Alistair, ¿dónde está el capitán? Tampoco está en su habitación. Fui a ver cuando no pude entrar aquí y no estaba. ¿Alguien ha visto a ese Simpson esta mañana? Yo, inspector. Atravesaba andando el jardín. Hará unos 15 minutos. Oh, algo es algo. ¿Por dónde se baja? ¿Cómo he subido hasta aquí? ¡Maldita sea! ¿Qué demonios está pasando? ¿Tienen explosivos en la casa? Sí, un poco de dinamita, almacenada detrás de la casita de piedra. ¿Para qué la necesitan? Por si hay que volar alguna roca. Está en muy malas condiciones, Holmes. No sé quién es. Es Cosgrave, sin duda. Pobre Alan. De Cosgrave, supongo. Parece el anillo que llevaba siempre. Sí. Sí, estoy seguro. No lo entiendo. ¿Qué estaría haciendo con la dinamita a estas horas de la mañana? Eso no lo sabremos nunca. Oh, Dios mío, y todo por mi culpa. No debí permitirles guardar aquí la dinamita. Usted no tiene la culpa, Alistair. Trajeron el cuerpo hasta aquí. Mire. Observe esas huellas. Ahora lo entiendo. Alguien dejó inconsciente a Cosgrave, lo trajo hasta el depósito y luego lo voló. Sí. El que dejó esas huellas llevaba algo muy pesado. Hola. ¿Quién es usted? Me llamo Simpson. Capitán Simpson. Soy el inspector Lestrade, Scotland Yard. ¿Qué sabe usted de este crimen? Estaba paseando por la terraza cuando vi a Cosgrave entrar en el depósito de la dinamita. ¿Le importa que compare sus zapatos con esas huellas? ¿Me está acusando, inspector? Se lo diré enseguida. Ponga el pie en una de las huellas. Tonterías, Lestrade. No hay más que mirar los zapatos de los presentes para ver que esas huellas son demasiado grandes para pertenecer a ninguno de ellos. Con la excepción de usted mismo, Lestrade. Oiga, doctor Watson, eso no tiene gracia. Capitán Simpson, ¿cómo estaba usted fuera de la casa tan temprano? No podía dormir y salí a dar una vuelta antes del desayuno. Entiendo. ¿Qué me dice de este nudo, capitán? Es una bolina. Y supongo que nunca lo había visto antes. ¿A dónde quiere llegar? Este nudo es una prueba contra el asesino. Y puede que el brazo de la ley no esté muy lejos de él en este preciso momento. Ah, por favor, Lestrade. Este nudo no prueba absolutamente nada. ¿Eh? Cualquier persona podría hacerlo. ¿Usted puede? Sí, creo que sí, Lestrade. Aquí está. Vaya. Está hecho un lío, ¿eh? Con su permiso, señores. El capitán Simpson y yo iremos a preparar el entierro de nuestro amigo. Vamos. Me pregunto cuál de los tres restantes buenos camaradas será el siguiente en recibir las pepitas de naranja. ¿Qué dice de pepitas? ¿Es que nadie me va a contar qué diablos está pasando aquí? ¿Dónde se ha metido esa maldita mujer con el brandy? ¡Señora Montiz! Ah, aquí está. Vamos, ya era hora. Empecemos la ceremonia. ¿Qué va a hacer al respecto, inspector? ¿Qué va a hacer? Tres pepitas, ¿eh? La policía se encargará de esto. Nosotros le protegeremos. Holmes intentó proteger a Cosgrave y está muerto. Scotland Yard se hace responsable. Venga con nosotros, por favor. Un momento, Simpson. No hemos hecho el brindis por nuestro amigo muerto. El muerto al hoyo. De ahora en adelante solo pensaré en mí. Véngase conmigo, señor. Bueno, Holmes, usted... Es usted, inspector. Tengo los nervios. Quería asegurarme de que estaba bien, capitán. ¿Estaré a salvo aquí? Como el Banco de Inglaterra.
está protegido por todos los ángulos. En la terraza está el sargento Blicker. Usted no le ve, pero él hace su trabajo. Al fondo del pasillo, sargento de la policía local, listo para atacar a cualquier intruso que venga por ahí. Muy bien, inspector. Mientras que yo, en persona, cubro la escalera, rogando que el asesino venga a mi encuentro. Acuéstese. Todo parece muy bien organizado, pero sigue sin gustarme. Quédese tranquilo y descanse. Scotland Yard se ocupa de todo. Buenas noches. Buenas noches, inspector. ¡Arriba las manos, amiguito! Pero... si es Holmes. ¿Listo para su vigilia, Lestrade? ¿Qué sabe usted de mi vigilia? Querido amigo, acaba de tener una entrevista con el capitán Simpson y ha mandado a todos a la cama. Es evidente que ha preparado una trampa. ¿Dónde las ha encontrado? En el ropero. Me he pasado el día buscándolas y lo extraño es que no estaban allí hace una hora. ¿Que no estaban? Son el doble de grandes que las huellas que vimos esta mañana. Exacto, inspector. Y observe el barro. Una variedad muy particular de barro. ¿Listo, Holmes? Sí, Watson. ¿Le apetece venir con nosotros a pasear por la playa? Oh, no, gracias. Usted y el doctor Watson pueden ir a jugar con la arena. Yo me quedaré aquí y cogeré al asesino. Buena suerte. Si se pone nervioso, ya sabe dónde estamos. Mire, Watson, huellas. Muy recientes. Sí, mucho. De un pie grande. ¿Tiene el revólver? Sí. No hay tiempo que perder. La marea sube deprisa. Mire, aquí hay más. Fíjese. Aquí se detiene. Coge su pipa, observa el tabaco derramado y la cerilla quemada. Luego continúa. Se detiene otra vez. Vaya. ¿Qué pasa, Holmes? Otras huellas distintas. ¿Eh? Debió encontrarse con alguien. Sí. Estas son de un hombre pequeño. Y aquí siguen juntos, hombro con hombro. Más bien despacio, a juzgar por la distancia entre las huellas. Ahora el pie pequeño sube por el acantilado. Y el pie grande se queda solo. ¡Caramba! Esto tiene gracia. Las huellas desaparecen de golpe. ¡Cuidado, Watson! ¡Dios me valga! ¡Eso era para nosotros! Precisamente. Ya no tenemos nada que hacer. Presiento que donde hacemos falta es en la casa del acantilado. Con la excepción de usted mismo, Lestrade. Son más grandes. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¿Quién está hurgando en la cerradura? ¡Sargento Blicker! ¡Blicker! ¡Sargento Blicker! ¡Sargento Blicker! ¿Qué pasa aquí, sargento Blicker? ¡Sargento! ¡Sargento Blicker! ¿Qué está pa...? ¡Oh, amigo! Oh, ¿dónde está Simpson? En el... ¿qué? Se ha ido. Lo dejé aquí durmiendo en el sofá. ¿Qué ha pasado? Alguien me dio un golpe tremendo en la cabeza. ¿Le dio la cara? ¿A quién? Al asesino, pedazo de idiota. Al asesino de la víctima, del capitán Simpson. Solo he visto las estrellas. Su teoría, Lestrade, es que alguien entró por esta ventana y se llevó al capitán Simpson. No es una teoría, es evidente. Entonces, ¿cómo explica que no haya ningún cristal roto a este lado de la ventana? Vaya, es cierto. Por lo tanto, el cristal fue roto desde dentro. Quédese con nosotros, haremos de usted un buen detective. Señor Holmes, ¿qué ha ocurrido? Según parece, el capitán Simpson ha desaparecido. ¿Desaparecido? Un cuerno. Se ha escapado. Tenía mucho miedo, ¿sabe? Eso quería que creyéramos. Nada le hubiera ocurrido de quedarse aquí. Y lo sabía. Tuve razón desde el principio. Es el diabólico asesino que buscaba. Dios mío. ¿El capitán Simpson, un asesino? No se preocupe, señor Alistair. Pronto lo meteremos en la cárcel antes de que mate a nadie. No. Lo encontrará usted como a los demás. Cadáver.
No se preocupen, señores. Coger al capitán Simpson no es más que una cuestión de tiempo. No puede haber ido muy lejos. Mis hombres lo detendrán enseguida. ¿Saben ustedes? Este caso me recuerda a otro muy similar, cuando descubrí las fechorías del famoso profesor Moriarty. ¿Que usted descubrió? De no haber sido por el señor Holmes. Oh, sí, claro, con la ayuda de mi buen amigo, el señor Holmes. Lo hemos encontrado, inspector. ¿Qué les decía? ¿Dónde está? En la playa, señor. ¿Muerto? Sí, señor. ¿Muerto? ¿Cómo sabía que estaba muerto, Holmes? Elemental, querido Lestrade. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. ¿Cómo han mutilado el cuerpo? Ni brazos, ni piernas, ni cabeza. ¿No observa algo así como un patrón, Watson? Entiendo. Ninguno de ellos muere dignamente, ¿no? Exacto. Señor. Pobre Simpson. Pero si no hay más que un torso decapitado, ¿cómo sabe que es el hombre que busca? Muy simple, Lestrade. El sargento Blicker identificó el cuerpo por el barco tatuado en el pecho de la víctima. Así es, señor Holmes. ¿Un tatuaje? ¿Cómo demonios sabía usted que tenía un barco tatuado en el pecho? Yo se lo dije al sargento Blicker cuando me pidió que le describiera al fugitivo. Entonces creíamos que se trataba de una fuga. Está bien, Blicker. Será mejor que vuelva a la playa. Sí, señor. Una cosa más, sargento. Dijo que el cuerpo no tenía ni brazos, ni cabeza, ni piernas. ¿Tenía aspecto desagradable? No, señor. Muy limpio. Limpio y meticuloso. Como si hubiera sido hecho por... ¿Por la diestra mano de un cirujano? Sí. Sí. Para el inspector Lestat, de Scotland Yard. ¿Qué? Pero... Permítame, inspector. Por favor, Watson. Gracias. Lo siento, amigo. Y una bebida. Deme eso, Holmes. Es asunto de la policía. Inspector Lestrade, tengo que verle a propósito del misterio de la Casa del Acantilado. Por favor, venga a mi tienda lo antes posible, Alex MacGregor. MacGregor, el del estanco. ¿Dónde tiene el negocio? Cerca de la plaza. Iré enseguida. ¿Le importa si le acompaño? No hay inconveniente si cree que puede ayudar en algo. Me parece que también. No, Watson, quédese aquí. Son los dos últimos miembros de los buenos camaradas. Su seguridad depende de usted. Cuente conmigo, Holmes. Amigo, páseme el vino, por favor. Apártense, por favor. Dejen paso. Me lo estaba temiendo. Demasiado tarde. ¿Muerto? Sí, señor. Un tiro en la sien. ¿Cómo sabía que llegaríamos tarde, Holmes? Porque no fuimos los primeros en leer su mensaje. ¿Qué? Mire esto. El sobre fue abierto al vapor y vuelto a pegar. Es verdad. Pobre hombre, quizás sabía demasiado. ¿Ha venido ya el forense, sargento? Está en camino. Bien. No las encontrará. ¿Qué? Pepitas de naranja. ¿Por qué no? ¿No es esto obra del mismo asesino? Evidentemente, pero este crimen no sigue el mismo patrón de los otros. Aquellos siguen un plan preconcebido y este se llevó a cabo por necesidad repentina y no como un acto previamente planeado. Repítalo más claro, señor Holmes, que lo entienda. Quiero decir que empiezo a ver la luz. Pues yo no. Me gustan las pruebas contundentes y gente a la que hacer preguntas. ¿Alguien oyó el disparo, sargento? Yo, señor. ¿Conocía la nota que su padre había enviado al inspector Lestrade? Pues... no, señor. ¿Su padre salió en algún momento? Sí, señor. Fue a encontrarse con alguien en la playa y no volvió a casa hasta después de haber anochecido. Venga, deje que la interrogue yo. ¿Alguien vino a ver a su padre esta noche después de que hubiera vuelto? Nadie que yo haya visto, señor. Dígame exactamente lo ocurrido. Estaba en la cocina cuando oí el disparo. Corrí hacia aquí y encontré a mi padre. Lo siento mucho. No la molestaremos más. Gracias, señor.
Este caso se hace más confuso por momentos. No sabemos más de lo que sabíamos al principio. Al contrario, querido Lestrade. MacGregor vio algo en Drillcliff esa noche y eso provocó su muerte. ¿Ah, sí? Será mejor que volvamos allí cuanto antes. Sería mejor que volviésemos a Baker Street. Señor Alistair. El viento. ¿Abierto? Está. Años de mala suerte. ¿Qué es eso? ¡Señora Monteith! ¡Señora Monteith! ¿Dónde estará? ¿Quién diablo será? ¿Quién anda ahí? Alguien ha movido esa butaca. ¡No se mueva o disparo! ¡Se está moviendo! ¡Se lo advertí! Para que no vuelva a moverse. ¡Quédese quieto! Lo siento, solo cumplo con mi deber. ¿Quién es? Watson. ¿Qué demonios está haciendo? Holmes, gracias al cielo. Llega a tiempo. Están por todas partes. Me tienen rodeado. ¿Quiénes? Ellos. Ahí los tienen. Dios me perdone.
Estoy avergonzado. He hecho una montaña de un grano de arena. Ah, sí, me olvidaba. Hay algo. Alistair y mi rival han desaparecido. ¿Qué? No, por favor, no. No están en sus habitaciones. Vengan conmigo y lo verán. ¿Ocurre algo, señores? ¿Ha dejado esta habitación desde que se retiró? Claro que no. Estaba leyendo. ¿Qué? ¿Qué problema hay? Ninguno, doctor. Perdónenos. Bien, probemos con la habitación de Alice. Me parece muy bien. Será mejor que llame antes, Watson. Adelante. ¿Qué ocurre? ¿Ha salido en algún momento de aquí? Sí, unos minutos. Fui a la cocina y me bebí un estupendo vaso de leche. ¿Leche? Sí, es muy refrescante. ¿Un vaso de leche? No le moleste. Un vaso de leche. Está mintiendo, Holmes. Otra de sus alucinaciones, ¿no, doctor? Tontería, si se dice alucinación. Como se diga, pero sin duda las ha vuelto a tener. No estaba ninguna alucinación. No ocurre nada, señora Monteith. Oí ruidos arriba. Creí que el asesino había vuelto a atacar. ¿Qué hace con eso en la mano? No tiene nada que temer. Bien, entonces me vuelvo a la cama. No es mala idea, amigos, ya he tenido bastante por hoy. Que descanse. Señora Monteith, por favor. ¿La nota que dio al inspector Lestrade la pasaron por debajo de la puerta? Sí. ¿Y no notó nada diferente esta vez? Piense, señora Monteith. Pues... ¿Sí? Antes de encontrar la nota, había mirado por la ventana de la cocina y vi a un hombre huyendo de la casa como si le persiguiera el mismo Satanás. ¿Le reconoció usted? No. Estaba muy lejos, pero iba vestido de pescador. ¿No sería lo mejor ir ahora mismo al pueblo y buscarlo, Holmes? Solo conseguirían perder el tiempo. ¿Por qué? Los pescadores han salido ya con sus barcas y no volverán hasta mañana noche. Son más de las 9. ¿Estás segura de que vendrán los pescadores? Claro que sí, siempre lo hacen. Las barcas deben haber llegado ya. Puede que sean ellos. Sí, ahí los tiene. Han cerrado mal la jornada, ¿eh? No podemos quedarnos. Hubo un momento en que creí que se iba a levantar la mar. Yo con un pique si se mete en las cabezas. A ver, muchachos, ¿qué vais a tomar? Una ginebra. Señores. Una cerveza. Otra por favor, señores. Soy Sherlock Holmes. Anoche MacGregor envió a uno de ustedes con una nota a la casa del acantilado. ¿Quién fue? Que hable, por favor. Es de vital importancia. ¿Y si hubiera sido yo el que llevó la nota del viejo Alex, qué pasaría? Podría ayudarme a encontrar a quien le mató. ¿Dónde le dio esto? A la vuelta de la cala. Estaba ahí esperando cuando volví a casa. ¿Qué le dijo cuando se lo dio? Ah, eso no me preguntó si se lo llevaría por media corona. Y no lo habría hecho por menos, señor. Debido a la fama siniestra del lugar, sí. ¿No? ¿Qué más le dijo MacGregor? Me preguntó si yo creía en fantasmas. Le contesté que no. Y él me dijo, ni yo tampoco, y me dio la nota y la media corona. Gracias, amigo. Me ha sido de gran ayuda. Una ronda para estos señores, por mi cuenta. Gracias. Bueno, ¿ayuda? Creo que esa conversación haya servido de nada. Lo único que hizo fue hablar de fantasmas. ¿Y qué le sugieren los fantasmas, Watson? No lo sé. ¿Tumbas? Exacto. Alex MacGregor fue enterrado hoy. Descansa en paz, Alex MacGregor. ¿Qué tal si me echa una mano, amigo? Lo hace estupendamente, Watson. Confieso, Holmes, que desde el principio no me gustó ninguno de ellos. ¿Quién? Esos supuestos buenos camaradas. Y esa mujer. La señora Monteith, claro. ¿De quién creía que hablaba? Mire, amigo mío,
¿Dónde está? ¿Usted, Holmes? ¿Quién si no? Una lechuza. ¿Charlando un poco, Watson? Sí, con él. Con ese pajarraco. Grandol y medio tonto. Que se toman en un cementerio. Y no es capaz de darme con el sitio. ¡Aquí está! No me gusta esto. Algún ladrón de cadáveres ha llegado antes que nosotros. El cadáver de MacGregor ha desaparecido. ¿Qué? Deprisa, Watson. Vamos, vamos. No hay tiempo que perder. ¿Qué pasa? A menos que me equivoque, está a punto de cometerse otro crimen. ¡Tú, majadero! ¡Cállate ya! ¿Sabe lo que hay que hacer? Sí, sí. Pues andando, deprisa. Llegamos tarde, Watson. ¿Dónde está el cadáver, Lestrade? ¿Quién ha muerto? El doctor Merriba. Lo encontré en el fondo del acantilado, destrozado contra una enorme roca. ¡Santo cielo! Solo pude identificarlo por el traje que llevaba y por el reloj. Entonces Alistair es el criminal. Un 10 para usted, doctor Watson. Los mató a todos para cobrar el dinero de las pólizas. Eso mismo dije yo desde el principio, Lestrade. ¿Qué ha hecho con su prisionero, inspector? Oh, está bien seguro. ¿Bien seguro? Sí, en la biblioteca. Iré a echarle un vistazo. Sí, no tema, doctor. Está esposado. ¿Qué? ¿Dando un paseíto? Estoy midiendo la habitación, Lestrade. Oh, no se deprima, señor Holmes. No puede resolver todos los casos. Ah, aquí está. Sospeché de usted siempre. Se lo dije a Holmes. Demasiado bueno para ser cierto. No he matado a nadie. Se lo aseguro. Oh, es natural que intente negarlo. Instinto criminal. Oh. ¿Qué? Nada. ¿Tiene tabaco? No. No fumo. Pero el de Simpson está allí. Ya no lo necesitará. Pobre Simpson. Bueno, si Holmes puede fumar esa inmundicia, yo también. Qué raro. Quizás sea importante. Se lo diré a Holmes ahora mismo. Pobre de mí. 8 metros y medio. Encaja perfectamente. ¿Qué quiere decir? Estoy a punto de encontrar la última pieza del rompecabezas. Usted juegue con eso. Me quedo con el asesino. ¡Holmes! Vamos, Lestrade. ¿Dónde está Watson? Salió por esa puerta hace unos minutos para ir a buscarle a usted. He oído un grito. ¿Y usted? Oh, Dios mío, no. Qué raro. No le hemos visto al venir hacia aquí. ¿Dijo algo antes de marcharse? Sí. Al principio no fue muy amable. Estaba de pie donde está usted ahora y me preguntó si tenía tabaco. Como sabe, no fumo. Le sugerí que cogiera el del capitán Simpson. Cogió su pipa y cuando estaba a punto de llenarla dijo: oh, quizás sea importante. Se lo diré a Holmes ahora mismo. Gracias, señor Alistair. Oiga, no se mueva de aquí. La habitación mide 8 metros y medio por fuera. Por dentro es más pequeña. ¿Qué busca? La entrada al pasadizo. ¿Qué pasadizo? Solo puede haber uno en ese muro. Echaremos la pared abajo si quiere. ¿No comprende que están desesperados? Nada los detendrá. Y tienen al doctor Watson. Eso dice usted. Coja ese candelabro. Bien. ¿Qué está haciendo aquí? No me gusta estar solo. La encontré. Dios bendito. Debe ser la entrada a las escaleras que conducen a las viejas cuevas de los contrabandistas. Deme salud. Dios mío. Silencio, nos oirán.
Si no lo veo, no lo creo. ¡Arriba las manos, todo el mundo! ¡Rápido, quedan detenidos! ¿Quién está ahí? Los buenos camaradas. Oh, no, no. Han muerto. ¿Usted cree? Vamos, pónganse en fila. Si estaban todos muertos. Eso querían hacernos creer. Watson. Raymond. King. Davis. Cosgrave. Merrivale. ¿Qué habéis hecho? Me alegro de que esté bien, Watson. Gracias a Dios que ha llegado, Holmes. Un minuto más y me hubieran tirado al mar. Iban a escapar en un barco que tiene Simpson. Está allí, frente a la costa. Enhorabuena, Lestrade. Los ha detenido a todos. Oh, gracias, señor Holmes. Permítanme que les felicite, caballeros, por su ingenioso plan. Confieso que si no lo hubieran recargado con las pepitas de naranja, el siniestro significado de los hechos acaecidos en la casa del acantilado se me habría escapado. Es usted muy elocuente. Y si el capitán Simpson no se hubiera llevado todo su tabaco de la biblioteca, quizá hubiera conseguido escapar. Por cierto, Lestrade, creo que encontrará usted que cada uno de estos caballeros tiene oculto el dinero de su póliza en un cinturón de seguridad. ¡Eres un tonto, Simpson! Te dije que se darían cuenta de que no estaba el tabaco. ¿Yo tonto? ¿Y quién le dijo al señor Holmes que se quedara en la casa? ¡Él fue! Tuve que hacerlo por vuestra culpa. ¡Cállate, Cosgrave! ¡No me digas que me calle! Tú y tus pepitas de naranja. Dijiste que distraerían la atención y no ha sido así. No, nos han cogido por culpa de tus pepitas de naranja. ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Pónganse todos en fila! ¡Vamos, he dicho que todos en fila! Y ahora denme el dinero, así, bien. Y basta ya de trampas, no lo voy a consentir. De no haber sido por los ojos del lince del señor Holmes, podría haber muerto alguien aquí. Y pensé que erais mis amigos. Vaya unos amigos. ¿Cómo habéis podido? Oh, no se preocupe, buen hombre. Pronto estará en el banquillo con todos ellos. No, Lestrade. El señor Alistair es inocente. Lo cogieron de primo. Oh. Todo parece claro, Holmes, excepto una cosa. ¿Por qué mataron a MacGregor? Porque MacGregor no creía en fantasmas. Una noche en la playa, vio a un hombre que creía muerto. Probablemente nuestro amigo de los pies grandes, y tuvo el valor de citar a Lestrade para contárselo. Esa cita fue la causa de su muerte. Muy bueno en teoría, señor Holmes, pero no puede probarlo. Eso está por ver. Lestrade, ¿quiere coger el arma del capitán Simpson y echarle un vistazo? ¿Una bala disparada? Así es, señor Holmes. No hay duda de que los especialistas probarán que la bala que falta mató a MacGregor. Para mí basta con esto. Si lo que dices es verdad, Holmes, no habrá un jurado en todo el país que no les condene. Seis miembros de un club de asesinos condenados por la muerte de un estanquero. Los seis miembros del club de los buenos camaradas cuyo siniestro plan fue descubierto a tiempo han recibido una justa retribución. Fue decisivo el brillante trabajo del inspector Lestrade de Scotland Yard. Esto está muy confuso. Lestrade estuvo navegando, no tenía ni idea de lo que pasaba. No sé yo, Watson. Nosotros sí sabemos quién ha resuelto el misterio de los buenos camaradas. ¿Así es? ¿De no haber sido por el señor Holmes? Esos titulares habían hablado de mí. Señor Holmes, hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Cómo simulaban esos asesinatos? Oh, elemental, querido Chalmers, elemental. Se lo explicaré todo. En cuanto había un entierro de alguien del pueblo, pues desenterraban el cadáver y lo vestían con las ropas de uno de ellos. Luego montaban una muerte falsa y mutilaban el cadáver para que quedara irreconocible. El supuesto asesinado desaparecía en la cueva de los contrabandistas que está debajo de la casa del acantilado. Creo que es más o menos el resumen de toda. Y dígame, en la muerte simulada del capitán Simpson, ¿cómo hicieron el tatuaje del torso? Ah, sí, el tatuaje. El tatuaje del torso, ¿eh? Sí. Pues, sí. Vamos, Watson, cuénteselo. Lo siento, Holmes. El capitán Simpson es un experto con la aguja de tatuar. Simplemente copió el barco en el pecho del cadáver. Me di cuenta de que ese tatuaje había sido hecho en las 24 horas anteriores. Dios mío, qué idea tan macabra. Agradeciendo lo que ha hecho la compañía que represento, le ruega que acepte este cheque. No, señor Chalmers, creo que el señor Alistair se merece esa recompensa más que yo. ¿Qué dice? Señor Holmes, yo no le he ayudado a resolver este caso. Ah, usted ha hecho mucho más que eso.
Su oportuna advertencia atrajo nuestra atención hacia la caja vacía de tabaco, salvando así la vida de mi querido colega y amigo, el doctor John Watson. Gracias, Holmes. Permitiéndonos continuar juntos en nuestra antigua y feliz asociación.